Anda usted muy descamisada, señora. Todos los testigos presenciales de los hechos concuerdan y se sorprenden ante la absoluta pasividad de los oficiales. Y precisamente los partidarios más íntimos no se recataron en llamarles cobardes. Yo, por cortesía, prefiero pensar que comprendían y suscribían lo que estaba ocurriendo. Vistas las cosas desde hoy, para entonces el estatuto había llegado a su final. Y lo verdaderamente importante era ganar aquella guerra que estaba consumiendo la nación y haciendo peligrar el mundo. Nuestros oficiales se arriesgaban en el frente del norte como vivas a Isabel II, pero también a la libertad. Ellos lo dejaron hacer. No quisieron significarse demasiado. Está usted inventando esto. Aténganse al que dijeron de Marqués de las Flores, Burgos, Fabián, en Palacio. Se guardó una completa y exacta relación escrita por un testigo presencial. Esa fue la historia y no la barbaridad de que ahora pretende contarnos con su infame libro. Hombre, para barbaridades y mentiras las que escribió sobre las argentadas su sobrino. No me trae mi familia en el cuello. Lo escrito por su sobrino es un buen ejemplo de manipulaciones. Y todo para reparar su nombre, que no salió muy bien parado, que digamos, de este suceso. Bueno, bueno. Desgraciadamente, la sargentada es uno de los acontecimientos más falsificados de la historia de España. Todavía muchos piensan, sigue presentando como la infame sedición de los soldados comprados. Pero queríamos ver. ¿Queríamos el poder como hicieron después tantos espadones cargados de medallas? No. ¿Pedíamos la Constitución de Cádiz? ¿Pedíamos la libertad de los españoles? Desde luego, hay que reconocer que para estar ebrios se mostraban desensatos. No, no nos engañamos. Hasta un simple policial sabe distinguir entre las batallitas de palacio y las cosas serias que importan a las personas. A estas alturas, todos los historiadores que merecen tal nombre lo saben. Y en buena medida, se lo debemos a la memoria que escribió el sargento Mauro. Ya iba siendo hora. Si usted y mi ministro de la Guerra del Enemigo hubieran tenido arrestos, aquello no se habría producido nunca. Señora, no pudimos hacer nada contra tanta norma indiscriminada. Manipulada por mí. Ante todo, quisimos proteger su integridad y a su familia. El pro de su hija estaba en juego. Miedo me da recordar a esa turba subiendo en terrible confusión a la vera arriba hacia el palacio y a los vecinos y estimadores que les jadeaban y les daban vida. Sí.
Discúlpeme, señor ministro. Creo que conviene advertir al auditorio que los sargentos de la comisión que se entrevistó la regente fue elegida por sus superiores, como entonces era común en asuntos de campaña para cuestiones delicadas. Solían escogerse entre los sargentos más veteranos o los más preparados. Y hay que insistir que fue el comandante don José Baro Valles quien eligió a don Alejandro Gómez aquí presente. Los hechos se encargaron de demostrar que aquel jefe conocía bien a su subordinado. Los más preparados. Es que había un solo sargento entre todos ellos con autoridad moral suficiente como para exigirme algo a mí, a la reina regente. Perdone, señora. Como sabe, ya recordaba la historia. Yo fui uno de los elegidos para entrevistar a usted y reconozco que mis únicos méritos eran los de haber luchado por su causa y la de su hija y haberme conjugado con los demás sargentos de la guarnición de la granja. No fue plato de justo dentro de la verba, jamás había pensado en palabra. Aquella situación me abrumaba, pero tenía que llevar a la región las decisiones tomadas por toda la tropa. Había que convencerla de la necesidad de la vuelta a la justicia. Se armara de nuevo la milicia nacional, volver a ser ciudadanos y no soldados. Eran unas pretensiones disparatadas. No sé cómo acepté recibirlas. No quisiera volver a revivir esos momentos de zozobra mientras se ponían de acuerdo para elegir a los representantes de aquellos borrachos, violentos y confrontados. Los esperábamos con gloria. Temí por mi vida y la de toda mi familia. Siempre valeo.
soldados torpes, impulsos y manipulados. Me alegro que así lo recuerde, señora, pero pocos días después pareció que los entornos presentes les hubieran lavado el cerebro. Nada de los que no conocían lo que yo vi y escuché aquella noche. Años más tarde, tuve que escribir mis memorias relatando el mundo. Estamos orgullosos de que este haya sido el lugar en el que se puso en vigor por último.